humanos formamos parte de un todo. Las montañas, los océanos, los valles. Todos somos uno. La necesidad nos obligó a unirnos para superar nuevos retos. La sinfonía se configura poco a poco. Se construye con la nota que cada uno interpreta. Todos somos uno. Pasar del sonido individual a la armonía del grupo para así crear algo nuevo. Construimos el presente desde los pasos de otros que anduvieron nuestro mismo camino. Aprendiendo de ellos. Como nosotros dejaremos huellas que serán pisadas. Soñamos con crear que nuestro arte es un espectáculo. Lo conseguimos porque no sabíamos que era imposible. Todos formamos parte de un todo. Todos tenemos el mismo sueño. Todos somos uno. Que empiece el espectáculo. Hispanos. Bueno, pues muy buenos días, amigos. Bienvenidos a este séptimo espacio Real Federación Española de Balonmano, donde, como bien sabéis, estamos queriendo ofreceros las impresiones de los entrenadores que están siendo los grandes embajadores del balonmano español fuera de nuestras fronteras. Hemos tenido multitud de amigos y este jueves contamos con la presencia de dos grandes técnicos jóvenes, pero con una proyección fantástica y, sobre todo, están dejando una huella imborrable en los equipos y en las selecciones que están dirigiendo. En primer lugar, Xavi Sabaté, que pasó de la Antequera a ser ayudante en el Veszprém para dirigirlo un año después, dirigir la selección de Hungría y que ahora mismo se encuentra en el Wisla Prok recogiendo el testigo que dejó Manolo Cadenas. Xavi Sabaté, buenos días. Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal? Y en segundo lugar a Toni Girona, un hombre formado en la cantera del FC Barcelona, hizo una excursión a Irlanda, después se fue a Qatar a llevar el Al Jazzy, pasó por Túnez y esta temporada ha fichado por César 3 francés y recientemente, porque además es noticia, lo cual hay que felicitarle doblemente, ha sido elegido nuevo seleccionador de Serbia. Toni, buenos días, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas tardes a todos. Bien, muy bien, gracias. Bueno, pues hoy nos acompañan los eruditos de la prensa deportiva especializados en balonmano, del diario Marca Javier Romano, de la agencia EFE Javier Villanueva, de Europa Press Ferran Tuñón, de Televisión Española Ángel Cárceles, de La Vanguardia Toni López, de Mundo Deportivo Lluís Carles Pérez, del País Lorenzo Calonge, de LAS Enrique Ojeda y... Saludamos del periódico de Cataluña a Irati Vidal, tanto Irati como Toni, bienvenidos por este debut y esperemos que por lo menos pasemos un rato entretenido. Todos los seguidores nuestros ya lo saben, los periodistas van a realizar dos preguntas, la primera será para Xavi Sabaté, la segunda Toni Girona y posteriormente iremos dando paso a todos los compañeros de los medios de comunicación. Así que sin más dilación, comenzamos por el diario Marca. Javier Romano, buenos días. Hola, buenos días a todos los compañeros y a Xavi y a Toni. Quisiera preguntarle en primer lugar a Xavi, según se ha sabido, incorporas para la temporada que viene a dos nuevos jugadores españoles, Abel Serdio y a David Fernández, que se unen a Nico Mindeguía y Álvaro Ruiz. ¿Se debe alguna preferencia por disponer de jugadores con un estilo de juego identificado con la escuela española? ¿Para un técnico extranjero que está en un equipo extranjero supone alguna ventaja el disponer de jugadores que conoce perfectamente y que bueno pues pueda haber una relación más directa con ellos por el idioma, por esas características? Y a Toni quería plantearle, bueno, en la temporada venidera se le
se le abren dos desafíos importantes, el ascenso a la primera división francesa y asumir la dirección de la selección de Serbia, que no son cualquier cosa cada una de las dos. Se ve con ánimo para afrontar las dos con plenas garantías. Gracias. Gracias, Javier. Xavi. Hola, buenos días, Javier. Mira, lo primero, muchas gracias por la pregunta. Bueno, está claro que nosotros, cuando confeccionamos la plantilla, buscamos jugadores que se acoplen a nuestro sistema de juego, y nuestro sistema de juego pues requiere de unos jugadores con unas características donde, precisamente para las posiciones que incorporamos el año que viene, como son el pivote y el lateral derecho, en el caso de David y de Abel, y los ya existentes en el central, como es Nico y Álvaro, pues son jugadores que se adaptan perfectamente a las características y aquello que necesita el equipo, y que ellos el proceso de adaptación, en el caso de Nico y Álvaro, fue cero. O sea, llegaron aquí desde el primer día. Por eso los fichamos, ¿no? Sabíamos que desde que cogiesen el balón ya se iban a adaptar al sistema de juego, y de hecho, bueno, pues nuestro sistema de juego también está construido pues en función de los jugadores que tenemos, con lo cual la respuesta está clara que sí, y añadiría además que para mí, al menos, pues el mercado español en relación calidad-precio, sin lugar a dudas, es el mejor con muchísima diferencia. Con mucha, mucha diferencia. Y bueno, pues esa es la idea y la filosofía que seguimos. Tony. Muy bien. Hola, Javier. Corregirte una cosa. Este año ya he estado en el Chart, en Francia. No es que el equipo haya subido este año, sino que el equipo subió ya en la temporada de 18-19. En el 19-20 yo ya he estado en el equipo. Es decir, este año hemos quedado décimos en la liga, llegamos a las semifinales de la Copa de Francia, por desgracia con el parón, siendo la primera vez que el equipo llegaba a semifinales con París, Montpellier y Nantes, pues no pudimos jugar estas semifinales, que aquí todo el mundo estaba muy, muy ilusionado. Y de hecho lo que voy a hacer es compaginarlo como hice esta última temporada con la selección de Túnez y el equipo, ¿no? Está claro que con Serbia hay un pequeño cambio porque con Túnez ya llevaba 2 años allí y con Serbia es una cosa completamente, completamente nueva, y porque además en Serbia sí que voy a estar también implicado en todo el tema de aspectos de formación de técnicos, en trabajar con los equipos de la base, por lo menos a la hora de estructurar cómo tienen que trabajar, y eso sin duda me llevará un poquito más de tiempo, ¿no? Pero bueno, en contraprestación diríamos que aquí en Francia, pues al ser el segundo año, ya la plantilla la conozco, la liga la conozco mejor, conozco el club, y bueno, pues también me será más fácil de cara a compaginar los dos temas. Pero sin ninguna duda va a ser un reto, pero bueno, me parece que todos los que estamos en este mundillo nos gustan este tipo de retos y muy ilusionado con poder realizarlo. Nos vamos con Javier Villanueva de la Agencia EFE. Javier, buenos días. Hola, buenos días a todos. Mi primera pregunta para Xavi es, la próxima temporada cambia el formato de la Liga de Campeones, digamos que es un formato mucho más elitista, y quería preguntarle a él, como entrenador del Wisla Plock, un equipo que está en progresión, que cada temporada va mejorando la plantilla, va metiendo más recursos, el hecho de depender de invitaciones, si no es un freno a esa intención de evolucionar y de mejorar poco a poco, el de depender simplemente de invitaciones para entrar en la Liga de Campeones, que el objetivo se cierra un poco más porque no están, digamos, en esa clase alta del balonmano europeo, y si eso hace que se lo planteen a la hora de seguir invirtiendo dinero. Y luego quería preguntarle a Tony, viene de Túnez, quería preguntarle si la impaciencia que parece que rige los equipos norteafricanos cuando se falla una competición, el entrenador es destituido, si es lo que les impide dar un salto de calidad. Y ahora va a Serbia, un clásico también con urgencias, si es que le gusta la marcha, digamos. Buenos días, Fer. Gracias por la pregunta. Mira, respecto a la inversión de dinero, yo desde que he llegado, al menos, hay una cosa positiva y una no tan positiva, que es que bueno, la positiva es que no hemos bajado el presupuesto. Incluso en este tiempo de crisis, pues somos un club con unos sponsors que son empresas muy fuertes, muy potentes,
Aquí especialmente Orlen es la empresa más potente de todo el país y entonces somos un club financieramente muy estable y eso a día de hoy creo que es oro, tal y como está la situación. El tema no tan positivo es que sí que es cierto que no hemos subido el presupuesto en estos dos años, el año que viene será el tercero, que estoy aquí. O sea, nosotros nos mantenemos. Estamos muy lejos de los principales presupuestos a nivel europeo, los 8 o 10 equipos que manejan más dinero, pero sí que somos un club con mucha estabilidad. Respecto al tema de las invitaciones, pues bueno, es un tema complicado. Sí que es cierto que nosotros llevamos un proyecto de dos años, tenemos un proyecto a cinco años, donde yo creo que un aspecto muy positivo del club, de nuestro club, es que la gente que trabaja aquí tiene los pies en el suelo y sabe que no se puede construir un equipo con el presupuesto que tenemos en uno o dos años de golpe y porrazo, ¿no? Nosotros creo que tenemos un gran potencial porque sí que tenemos este sponsor conjuntamente con la ciudad, donde el presupuesto, si se hacen bien las cosas, se puede crecer de forma importante, donde poco a poco pues creo que se ha reestructurado, hemos reestructurado la plantilla y estamos en ese proceso y estamos creando un equipo más fuerte y donde yo creo que lo más importante es que en la pista, sinceramente, creo que nos merecemos recibir una de esas invitaciones y estar entre ese grupo de 16 equipos donde precisamente las dos últimas temporadas al menos somos el único equipo en Europa de los grupos CD que se ha clasificado de forma deportiva para jugar el top 16, los octavos de final. Desafortunadamente con esta situación, pues este año se nos ha probado de disfrutar, ya no digo solo de jugar, sino de disfrutar de la eliminatoria contra el Veszprém, donde evidentemente ellos eran los favoritos, pero había que jugarlo, ¿no? Así que yo pienso que realmente un club como Vizua, que en estos tiempos complicados somos un club muy estable, creo que tenemos un proyecto que está creciendo de forma progresiva, pero de forma buena y donde hay un muy buen proyecto de futuro. Y creo que de forma desde el punto de vista deportivo pues nos merecemos estar en ese top 16. Bueno, pues mi turno. Hola, Javier. Gracias por la pregunta. Bueno, no es que me vaya la marcha. Yo creo que a todos nos gusta entrenar y trabajar. Yo realmente en Túnez han sido dos años y medio. Yo firmé, en teoría eran tres años. El proyecto era hasta los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero el objetivo número uno, sin ningún tipo de duda, era, más allá de la primera Copa de África que ganamos o a la medalla de plata de los Juegos del Mediterráneo, el gran objetivo era el Campeonato de África que jugamos en casa y que, bueno, yo creo que merecidamente Egipto, con García Parrondo al frente, con Roberto, nos ganó, ¿no? Entonces, una vez acabado esto, yo ya consideraba que no tenía ningún sentido continuar, porque evidentemente había el preolímpico, que había tocado aquí en Francia, con Francia, Portugal y Croacia, un poco realmente difícil, y sobre todo el hecho de dejar Túnez también fue por un desencantamiento en relación al proyecto que hablamos desde el principio, ¿no? Cuando yo llego allí al 2017, la idea es trabajar exactamente lo mismo que vamos a hacer ahora en Serbia. Es decir, me dicen de ayudar con los equipos de la base, de realizar como centros de tecnificación, etcétera, etcétera. Y todo esto pasando el primer año, pasa el segundo año y no arranca, no acaba de arrancar porque no hay posibilidades, no hay medios para hacer concentraciones, no se puede hacer formación por las diferentes regiones de Túnez, no se puede concentrar a los juniors, etcétera. Y es por eso que en ese momento ya les dije yo, antes de jugar el Mundial en el 2019, de que después del Mundial yo iba a buscar algún club para trabajar más en el día a día. Consideraba que llevaba ya un año y medio, en enero del 19, estando solo con la selección y eso implicaba con las poquísimas actividades que se podían hacer allí, pues implicaba trabajar menos de lo que yo quería. Necesitaba día a día, quería pista, quería trabajar más y entonces ya les planteé de que mi idea era buscar un club para el año siguiente, para la temporada 19-20, y que evidentemente si ellos consideraban de que esto no era compaginable, pues que por mí no había ningún problema en que, aunque el gran objetivo era el 2020, que, bueno, pues que cerráramos ahí nuestra colaboración, ¿no? Ellos dijeron que no, que querían que continuara, que el grupo ya estaba hecho, que quería continuar con este trabajo y bueno, pues así ha sido hasta después de este campeonato de África en el 2020.
Y bueno, repito, lo de Serbia es exactamente lo mismo. De inicio, ellos estaban ofreciendo un contrato de muy, muy larga, larguísima duración. Y hemos dicho de hacerlo un poquito más corto, de hacer seguramente un 2+2, de forma que veamos en estos 2 años si realmente esta idea que ellos tienen de trabajar con los equipos de la base, esta idea que tienen de poder ayudarles a nivel de formación allí, bueno, pues lo podemos llevarlo a cabo, ¿no? Una de las grandes motivaciones para mí de decidirme también a coger la selección de Serbia ha sido, por qué no decirlo, la gran experiencia que he tenido siempre con los jugadores serbios. Empezando en el Barça con Skrivic o con Peric o con Perunicic o Nenadic, o cuando estuve en Qatar con Darko Stanic, ¿no? He tenido muy buena relación con estos jugadores. He hablado con alguno de ellos que en las últimas actividades de la selección no han estado, como Petar Nenadic, jugador del Veszprém, que ha sido el mejor jugador de la Champions del año pasado y que no, en los últimos años no estuvo en las actividades de la selección. Y bueno, y él me dijo que si estaba en la selección y si le llamaba, pues evidentemente él estaría encantado de volver a ella, ¿no? Así que creo que hay mimbres y que hay jugadores para poder hacer las cosas mejor, pero más allá solo del resultado deportivo del primer equipo, el gran objetivo también es poder mejorar y, bueno, pues hacer como no, si puede ser una cosa como está haciendo Jordi Rivera en España, donde hay un grupo de técnicos grande, donde hay un control de muchas generaciones y donde realmente está haciendo un trabajo que sin duda quedará pozo para muchos años. Ciertamente, Tony, ciertamente. También te digo, por retomar un poco y ahondar en las preguntas de mis tocayos Javieres, hay que reconocer que lo de Serbia, la calidad les sobra a raudales, pero les va la marcha como no te puedes ni imaginar. Nos vamos a Barcelona, Ferran Tuñón de Europa Press. Buenos días, Ferran. Hola, buenos días a todos, ¿cómo estamos? Pues mira, mi pregunta para Xavi sería si ve justa o no la decisión de la EHF de ir directamente a Final Four este año en Champions, sin dar opción a equipos como el Wisla de luchar por ello. Y para Toni, visto ese desencantamiento con Túnez, no sé si le habría sido más fácil centrarse en su carrera en el Chartres o bien en Serbia, no duplicar trabajos otra vez y centrarse únicamente en un objetivo. Muchas gracias a ambos. Gracias, Ferran. Hola, Ferran, gracias. Bueno, a ver, yo creo que el ser justo o no, eso es muy subjetivo, ¿no? Está claro que cuando tomas decisiones, una decisión que guste a todos, eso es imposible, ¿no? Ha pasado, pues por ejemplo, pues pasa también en la Liga Sobal, ha pasado en todas las competiciones y esta es una situación muy, muy compleja. Como es muy subjetivo y desde nuestra subjetividad, desde nuestro lado, pues está claro que a nosotros nos hubiese gustado pues disputar esa eliminatoria contra el Veszprém por varios motivos. Lo primero, porque a nivel deportivo nos lo hemos ganado. Segundo, porque yo personalmente lo veía una oportunidad como para enfrentarte a un grandísimo equipo de una forma de mejorar nuestros jugadores, de vivir una experiencia tanto en casa como fuera de casa, vivir en el Veszprém Arena, que para mí es la mejor atmósfera de toda Europa actualmente, con diferencia, y creo que son necesarias por tiempo y seguir ganando terreno, ¿no? La EHF ha tomado esta decisión. Perdón, sabes que te estábamos perdiendo. Nos había entrado el mellizo tartamudo. Ahora ya te oímos mejor. Vale. Digo que, bueno, decía que básicamente pues la EHF ha tenido que tomar una decisión. Para nosotros está claro que no es la más correcta o la que nos hubiese gustado, pero sí que es cierto que de alguna forma pues el balonmano tenía que seguir. También considero que, bueno, pues ha sido un poco o totalmente a dedo decidir los equipos y donde estoy seguro pues que el valor de esta Final Four, que realmente espero que se produzca y que se pueda jugar con público, porque eso querrá decir que todo funciona maravillosamente en el mundo, el valor no va a ser exactamente, el valor deportivo no va a ser el mismo, ¿no? No va a ser el mismo ni va a ser considerada por todo el mundo con el mismo rasero, el mismo precio que otras Champions,
pero bueno, creo que ha tomado la decisión que ellos han considerado que es correcto. Yo, por ejemplo, a mí me hubiese gustado, por ejemplo, pues que todos los 16 equipos que nos hemos clasificado y que nos merecemos estar allí, pues que hubiésemos jugado, por ejemplo, a un partido, pues unos octavos de final, el ganador a cuartos, un día de descanso y semifinal y final, ¿no? Y creo que ahí todo el mundo, ahí claramente el ganador sería el que deportivamente hubiese sido el mejor. Tony. Bueno, hola Ferran. Lo que me dices de centrarse en un objetivo, sin duda, si este fuera mi primer año aquí en Francia y con el equipo, sí que hubiera sido difícil compaginarlo, ¿no? Tengo la ventaja, que aunque deportivamente no es lo que queremos, pero tengo la ventaja de que solo jugamos la Liga Francesa, no estamos clasificados para jugar competición europea, con lo cual este año ya he vivido esta situación de estar con un partido a la semana. Eso te da suficiente tiempo, aparte sabes que en Francia la liga se juega en 3 semanas, con lo cual normalmente tienes casi siempre todos los fines de semana para, aunque entrenes el sábado, tienes sábado tarde, domingo para ver todos los partidos que se juegan en la Champions o que se juegan en otras ligas. En definitiva, creo que tenía suficiente tiempo como para poder dedicarme a este otro proyecto. Y porque además, evidentemente, cuando me llamó Serbia, la primera cosa que hice fue hablar aquí en el club, decirles que, bueno, pues que había esta situación. Ellos habían vivido este año, hasta enero ya, mi vinculación con Túnez, y enseguida me dijeron que para ellos sería un orgullo, sería un placer que estuviera compaginando las dos cosas, porque esto evidentemente hará también que se hable más del club de Shark. Aquí hay un objetivo también, que es en un plazo de 3 años poder estar llegando a jugar competiciones europeas. Para ello, sin duda, necesitamos del nuevo pabellón que está en construcción, porque tenéis que pensar que nuestro pabellón es muy pequeño, son 1.400 personas, pero también os diré que en cada partido de liga hay 9 entradas a la venta, porque las 1.391 restantes son de abonados, VIPs y demás, con lo cual el pabellón está siempre lleno. Y ahora con este nuevo pabellón, que en teoría se espera que a finales de esta temporada, probablemente de cara a la siguiente, podamos empezar allí, pues que habrá ya espacio para 4.500 personas. Esto conlleve un incremento de presupuesto del club que posibilite también llegar a objetivos más altos, ¿no? Entonces, tengo claro que si el club estuviera estado jugando, pues como es el caso de Xavi, de Sabaté, competición local y competición europea dificulta mucho el llevar una selección. Pero en este caso, como estamos en ese paso intermedio todavía, pues eso me ha animado a hacerlo, y sobre todo, te digo, también el apoyo y cosa que tengo que agradecer, por supuesto, la muy buena predisposición de mi club y de mis directivos a que compagine las dos cosas. Nos vamos con Ángel Cárceles, compañero de Televisión Española. Ángel, buenos días, ¿qué tal estás? Buenos días, Javier. Buenos días, Xavi. Buenos días, Tony. Buenos días, compañeros. La pregunta para Xavi es bastante fácil o sencilla de responder en función de lo que él quiera contestar, ¿no? Viene de un club como Veszprém, donde había una exigencia, una presión, resultados, ha pasado por las dos partes del banquillo, se va a Wisla, hereda, como bien hemos dicho, el trabajo de Manolo Cadenas, de otro técnico español. ¿Qué diferencia ha notado entre el balonmano húngaro y el balonmano polaco? Y sobre todo a nivel de presión de club, de objetivos, de exigencias. Eso por un lado. Y a Toni Gerona, evidentemente, felicitarle por ser el primer entrenador español que va a entrenar en Serbia. Hasta ahora era justamente al revés, eran los serbios los que venían a España. Y si eso va a suponer un mayor grado de presión, ¿no? El hecho de que haya cambiado la tendencia. ¿Y cómo valora ese cambio de tendencia Serbia-España, España-Serbia? Hola Ángel, gracias por la pregunta. Mira, yo lo primero es que el hecho de venir aquí a Polonia previamente, estando en la experiencia 5 años en Hungría, ha sido una grandísima ventaja, ¿no? Primero por conocer un poco la cultura del este de Europa. Y luego, básicamente, porque es que, como dicen tanto en Hungría como en Polonia, pues Hungría, húngaros y polacos son hermanos. Entonces, son culturas muy, muy similares, con idioma diferente, de diferente origen, pero con una cultura muy, muy similar.
Lo que pasa es que, como bien has dicho, pues los clubes son totalmente diferentes, ¿no? Yo creo que la exigencia de Veszprém es máxima. Allí, por ejemplo, como en todos los clubes grandes, creo, pues nada es suficiente. O sea, si tú ganas de 10, el rival no es lo suficientemente bueno. Si tú ganas de 2, no has jugado lo suficientemente bien. Entonces, siempre hay un nivel de exigencia brutal. En Hungría el balonmano es el deporte número uno, claramente, el deporte de equipo número uno, conjuntamente con el waterpolo, pero creo que el balonmano está a un nivel superior y Veszprém es el equipo número uno del país, a pesar de que Szeged ha trabajado muy bien los últimos seis, siete años, y se ha ido acercando poco a poco. Respecto a las diferencias que hay entre el balonmano húngaro y polaco, pues realmente es complicado de decir, ¿no? Porque yo venía de un club pues donde de nivel top, donde hay que ganar todo, hay que intentar ganar todo, donde los jugadores son sensacionales, es una gozada, y donde simplemente dices una cosa y los jugadores son capaces de hacerlo. Y nosotros ahora mismo aquí en Polonia, pues bueno, pues creo que tengo un equipo maravilloso, fantástico, pero creo que los objetivos son diferentes. A día de hoy tenemos objetivos a medio y largo plazo, pues de crecer, como estamos haciendo, pero sí que es cierto que el nivel no es exactamente el mismo y la forma de juego no puede ser exactamente la misma que teníamos en Veszprém. Pero de todas formas, el jugador polaco y el jugador húngaro es muy similar. Es un juego muy físico. Físicamente son tremendos, tremendos. Ya nos gustaría en España tener jugadores de este físico, porque creo que seríamos invencibles durante décadas, ¿no? Y entonces, pero creo que es muy parecido, y básicamente es un balonmano muy físico, que no es precisamente el balonmano que nosotros practicamos. Hola, Ángeles, ¿qué tal? Ángel, perdona. En referencia a la pregunta del tema de la presión de ser el primer entrenador, no es solo español, sino que te diría el primer entrenador extranjero en la historia del balonmano en Serbia. Me parece que el único que había estado antes había sido Brañes, pero es de origen serbio, ¿vale? Pero sí que sin duda eso conlleva una responsabilidad, y quizás vaya, bueno, de entrada la recepción no va a ser de todo el mundo de la misma forma, ¿no? Pero ya en Túnez, cuando llegué, también tampoco nadie había estado con la selección de Túnez, había habido algún entrenador francés como Alain Porte, que había estado allí. Pero bueno, siendo ya mi segunda experiencia, ya creo que llegó un poco con la lección aprendida de qué es lo que tenemos que hacer, y es una de las cosas que he insistido mucho cuando he hablado con la federación, de la importancia de que ellos vean siempre de que nos tenemos que acercar nosotros a los clubes, y que los clubes vean de que vamos a intentar ser una ayuda para ellos. Es decir, no, yo les he dicho muy claro que no tengo que llegar para imponer absolutamente nada a los clubes, sino que quiero llegar para exponer cómo trabajamos nosotros, cómo creo que podríamos trabajar con los clubes para mejorar los resultados que ellos tienen. Una cosa es obvia, ¿qué clubes del balonmano serbio podéis conocer vosotros? Son los periodistas que estáis aquí. Y estamos hablando de básicamente dos clubes que juegan la Seja League, que son el Vojvodina y la Metaloplástica. Pero claro, cuando hablamos de la Metaloplástica, yo creo que todo nos viene de balonmano de hace muchísimos años. Y en ese momento, ese es el motivo por el cual yo creo que hace 20 años, en todas las ligas de todo el mundo, yo creía que había entrenadores balcánicos, vamos a decir, yugoslavos, no solo serbios, sino croatas, bosnios, eslovenos, demás. Y eso ha habido un cambio de tendencia, porque, bueno, haciendo un poco de revisión de lo que la selección serbia había hecho en los últimos años, lo último fue la medalla de plata del 2012 del europeo que se jugó en casa, y más allá de esto hay incluso campeonatos del mundo europeos que no han jugado, que no han participado, y siempre con posiciones, la mejor creo que fue una décima o doceava posición, es decir, siempre han estado lejos de los puestos importantes. En cambio, si miramos hoy en día,
la última Final Four, cuatro entrenadores españoles, los dos últimos campeonatos de Europa, Jordi Rivera, los dos últimos campeonatos de América, Manolo Cadenas, de Asia, Valero Rivera, en África, pues 18 fuimos nosotros y este año ha sido Roberto García Parrondo. Es decir, hay realmente muchos entrenadores españoles que están fuera, que están sacando buenos resultados y sin duda esto abre las puertas, como se las abría en los finales de los 90 o en los 2000 a los entrenadores yugoslavos, la posibilidad de trabajar en muchos sitios. No olvidemos que tuvimos a Prokrajac en España. Ciertamente, Serbia, si no recuerdo mal, aunque no ya empieza a ser demasiado mayor, creo que además en el Mundial nuestro, en el Mundial 2013, fue cuando quedó en décima posición. Bueno, vamos a dar la bienvenida a uno de los debutantes. Para mí es un auténtico placer porque además es buen amigo. Tony López, de La Vanguardia. ¿Qué tal estás, amigo mío? Hola, buenas. Buenos días a todos. A ver, voy a debutar con una pregunta doble para nuestros protagonistas, para Tony y para Xavi. Os la voy a hacer sencilla. Vosotros que tenéis ya la experiencia de estar en extranjero, de haber entrenado fuera, ¿qué es lo que habéis entendido, captado, que se os demanda a los entrenadores españoles? Es decir, ¿qué es lo que más se valora, qué se busca de ese perfil de entrenador español? Y no sé si se podría hablar de un sello español. Y puntualizando un poquito para cada uno, para que también os podáis explayar de vuestras experiencias, a ver si me podríais explicar alguna anécdota, alguna circunstancia curiosa que os haya pasado en esos periodos de adaptación, tanto en Túnez como en Hungría, que ha pasado Xavi y Tony respectivamente. Gracias. Buenos días, Tony. Gracias por la pregunta. Mira, yo creo que el entrenador español es un entrenador flexible y que se adapta y que intenta buscar el máximo rendimiento dentro de las individualidades que hay en el equipo, ¿no? Las individualidades están al servicio del equipo. Yo creo que en unos casos son conscientes, en unos casos yo creo que es también una moda, es como en su día la camisa a cuadros, pues que se va y que viene y que volverá, pues, pero lo que está claro que es un hecho objetivo 100%, como ha comentado Tony antes, que si cogemos los últimos 6-7 años, pues en las grandes competiciones internacionales, pues han sido, en el podium siempre ha habido entrenadores españoles, ¿no? Y eso quiere decir algo. Yo no considero que seamos ni mejores ni peores, pero sí que es cierto que bueno, pues que tenemos una forma de trabajar donde se intenta optimizar el rendimiento de todas las individualidades del equipo de forma colectiva. De la misma forma que nosotros tenemos una visión, desde mi punto de vista, y eso lo he entendido una vez he salido fuera de España, que en España tenemos una visión muy táctica del balonmano y fuera se tiene una visión mucho más física. Yo creo que el hecho de salir fuera, al menos en mi caso, y yo por lo que veo también en muchos casos de entrenadores españoles fuera, pues creo que hemos aprendido que la mezcla entre lo físico, lo bueno que tienen los jugadores de fuera, que son físicamente son muy superiores al jugador español, mezclado con el aspecto táctico, ese cóctel, pues le da un sabor muy bueno y que le da muy buenos resultados, ¿no? Y de hecho, pues bueno, pues como he comentado, como bien ha dicho Tony, y estoy 100% de acuerdo con él, pues ahí los resultados que simplemente y los éxitos de equipos que están entrenados por entrenadores españoles. Y respecto a alguna anécdota, pues mira, yo simplemente te puedo decir que yo creo que el tema de la comunicación es muy, muy, y vosotros que sois especialistas en esto, pues es muy importante. Y a mí me pasó, por ejemplo, con la selección húngara precisamente, donde pues bueno, ya me podía comunicar en húngaro, era mi cuarto año allí, pero bueno, el húngaro no es un idioma sencillo y sí que es cierto que, por ejemplo, pues me pasó en una entrevista en directo, pues que bueno, me dijeron una palabra que yo entendía que era una cosa y de hecho era una palabra que significa una cosa pero también significa otra y bueno, podríamos decir como que compliqué un poco el tema, ¿no? con la respuesta, pero bueno,
fue una anécdota sin que no fue a más. Simplemente. ¿Cuál era la palabra? Pero cuéntanoslo, joder. Claro, no nos dejes, ya no nos puedes dejar en la duda, Xavi. No, no, fue simplemente porque, mira, acabó el Mundial de 2017. Nosotros ganamos los octavos de final a Dinamarca y perdimos contra Noruega en cuartos, ¿vale? Y acabó estabas ahí la Mix Zone y entonces pues una periodista húngara en la televisión en directo me preguntó una cosa como que, hostia, como que había sido algo, como que había sido suerte, ¿no? Que hubiésemos estado allí o un milagro. Pero claro, es que esa palabra también significaba que era un sinónimo de éxito, ¿no? Y mi respuesta pues fue pues un poco como, oye, mira, pues no ha sido un milagro, pues ¿no? O sea, simplemente, o sea, que no lo mal, quieres contar, pues simplemente por el tema de las cosas del directo, efectivamente. ¿Os habéis dado cuenta? Porque cuando has ido a contarlo te has paralizado, joder. ¿Os habéis dado cuenta cómo la experiencia es un grado y cuando la cosa se ponía turbia siempre pisa el cable para que... Pero bueno, lo hemos entendido, Xavi, lo hemos entendido. No lo inventamos, joder. Tony. Bueno, muy bien. Hola, Tony. ¿Qué tal? Yo creo, bueno, evidentemente reafirmarme lo mismo que ha dicho Xavi. Creo que nosotros, como dije, recuerdo en una entrevista que me hicieron en EFE, Javi Martín, el corresponsal de EFE en el norte de África, ¿vale? De la cual tengo suerte de ser un buen amigo suyo también, y le dije que yo creo que los entrenadores españoles somos como buenos cocineros, ¿no? Que cogemos bien los ingredientes y somos capaces de mezclarlos bien. Pero yo te diría que en todos sitios, tanto cuando estuve en Qatar como en Túnez, aquí en Francia, que bueno, tengo un equipo que parecemos la ONU, hay 11 internacionalidades, hay jugadores de muchos sitios. El comentario general, cuando hablas, haces reuniones con ellos, te agradecen mucho el detalle. Yo creo que en esto los entrenadores españoles ponemos mucho el acento en ciertas cosas que ocurren durante, ya no solo en los partidos, sino en los entrenamientos, de ser capaces de analizar con mucha concreción qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que deberíamos hacer. Después está evidentemente que seamos capaces de llevar eso a buen puerto o no, pero que el detalle con el cual nosotros analizamos las cosas creo que es una cosa que los jugadores valoran mucho. Y llegan al partido con la información de que realmente conocen al equipo contrario, saben lo que tenemos que hacer, tienen un orden muy claro, una estructura de lo que vamos a hacer, y esa estructura viene sin duda por el día a día, ¿no? Yo una de las cosas que me siento más orgulloso es de cuando llegué a Qatar, al equipo del Jaish, decir que empezamos a entrenar, que ahora explicaré una de las anécdotas, pero que yo acabé entrenando exactamente igual como entrenábamos en el Barcelona. Es decir, la gente fue capaz en esos meses de trabajo de adquirir un orden, de adquirir una metodología, de adquirir una seriosidad, de ser serios en el día a día, de comprometerse con el trabajo. Y sin duda eso llevó al equipo pues a buen término, ¿no? Y bueno, para explicaros una anécdota, pues bueno, os explico dos. Una en relación, y lo mismo con el idioma, lo que explicaba Xavi, ¿no? Cuando llego a Túnez, fue en verano de 2017, y llego a primeros de julio porque en agosto teníamos que ir a jugar un torneo en Corea del Sur de selecciones. Y en el 2017, si hacéis un poco memoria, la canción que reventó el verano fue el famoso Despacito. Y en el equipo, pues allí en Túnez había algunos, y de hecho hay algunos jugadores que son realmente muy religiosos. Son muy religiosos, de los que rezan a las 5 de la madrugada en el pasillo del hotel, realmente muy religiosos. Y claro, un día al acabar el entrenamiento estaban todos allí cantando, esperando el bus para volver al hotel, y estaban todos cantando la canción en español. Porque claro, la canción era en español. Y yo les digo, pero vosotros sabéis lo que está diciendo, ¿os habéis planteado lo que dice la letra? Y evidentemente no tenían ni idea, ¿no? Entonces, bueno, necesité un poco de traducción y alguno de ellos dejó de cantar la canción. Dijo que nunca más iba a continuar cantando la canción, ¿no? Y otra anécdota, pues bueno, también respecto a lo de cuando estuve en Qatar, al llegar allí, recuerdo el tercer día de entrenamiento en la pretemporada, tercer día, y hay un jugador, que no diremos el nombre, que no viene al entreno. Y le pregunto al manager, le digo, oye, ¿qué pasa con este que no ha venido? Pues no sé, le llamamos durante el día, no contesta, digo, ya lo habrá pasado, y por la noche me llama. Y le digo, oye, ¿pero qué ha pasado? ¿Te has tenido un accidente y tal? Dice, no, es que cuando me he despertado estaba tan cansado, que he dicho, oye, hoy no puedo ir a entrenar.
Y yo digo, perdona. Digo, pero esto. Y evidentemente al día siguiente hicimos una reunión. Y bueno, por eso digo la evolución del equipo, ¿no? Que fue de que al principio me encontré con una situación como esta y al final realmente el grupo fue capaz de trabajar muy, muy, muy bien. Fue un año difícil porque no teníamos a los internacionales. Y yo creo que retomando el principio de la pregunta, ese orden, esa estructura, esa capacidad de trabajo que tenemos los entrenadores españoles, sin duda les gusta mucho a todos los equipos, a todos los sitios donde vamos, y es por ello que actualmente pues, somos tantos los que estamos fuera. Mira que romperles la magia del despacito, por favor, Tony, mira que... ¡Madre mía! Lluís Carles Pérez, del Mundo Deportivo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias de nuevo por la invitación y un placer estar de nuevo con todos vosotros. Gracias Xavi y Tony por participar también. Bueno, yo voy a entrar en detalle con dos jugadores. Xavi, ya que estoy en Barcelona, pues también nos interesa aquí el tema Barça y Xavi, habéis fichado a Abel Serdio. Me gustaría que me valorases ese fichaje para vuestro equipo y qué condiciones le ves de presente y de futuro a Abel. Y en el caso de Tony, desgraciadamente él ha vivido la última temporada de Bael Jalous, que también tenía contrato con el Barça, estaba allí cedido para ver si se podía recuperar de tantos problemas como ha tenido. Me gustaría pues eso, que nos descubriese un poco cómo ha sido esa última temporada de Jalous, que con todo el calvario que ha pasado, pues no ha debido ser fácil. Y tú que lo has vivido de cerca, me gustaría que nos acercaras un poco a la figura de esta última temporada que desgraciadamente se ha acabado el balonmano para él cuando todos sabemos que tenía un potencial tremendo. Gracias a los dos. Hola, Lluís Carles. Gracias por la pregunta. Pues mira, Abel es un jugador que ya estando en Valladolid lo intentamos fichar hace un año, pero bueno, se decantó por la propuesta del Fútbol Club Barcelona. Es un jugador que se adapta perfectamente a nuestras características. Es un jugador que si nosotros queremos incrementar en el juego, queremos añadir, pues por el tipo de pivotes que teníamos actualmente, pues queremos incrementar las situaciones 2 contra 2, pues creo que es el perfil ideal. Es un jugador que, como he comentado antes a Javier, creo, que se va a adaptar desde el minuto 0 a nuestro sistema de juego. Un jugador fuerte, ofensivamente muy bueno, con buen lanzamiento, muy buenas manos, tácticamente muy bueno en situaciones 2 contra 2. Es un jugador que creo que tiene margen, mucho margen de mejora todavía, porque creo que ha explotado tarde. Y donde realmente, y eso evidentemente es decisión solo del seleccionador, de Jordi, pero bueno, pues cuando haya el cambio generacional, creo que es uno de los candidatos claramente a ocupar el puesto de pivote en la selección española, siempre, por supuesto, respetando la decisión del seleccionador, que es el que decide y el que busca lo mejor para el equipo. Y donde realmente yo tengo mucha confianza en Abel y donde tiene que ser una de nuestras piedras angulares el año que viene. Bueno, hola Lluís Carles, referente a Wael, realmente sí que es una lástima que no haya podido recuperar el nivel que tenía. Yo creo que la última competición buena que tuvo fue en el Mundial del 2017, en el Mundial de Francia. Allí fue cuando tuvo una primera lesión ya que se reprodujo después aún estando en el Barcelona. Ese verano del 17, tuvo una enfermedad vírica que propició que en el Barcelona no pudiera jugar. Fue cedido al Fuxe y es después del Mundial del 19 que lo ficha aquí, lo fichan en Chartres, cuando yo todavía no estaba. Yo no tenía ningún tipo de relación en ese momento con Chartres todavía. Lo fichan aquí y empieza a intentar recuperar el nivel físico que tenía, pero a raíz de esa situación vírica estaba tomando ciertos medicamentos, cortisona, y eso le provocó que ante un problema de apéndice, una peritonitis, no se dio cuenta, con lo cual lo tuvieron que ingresar de urgencia. Estuvo realmente mal, llegó a estar en 80 kilos, llegó a perder 20 kilos, tuvo un proceso de recuperación realmente muy lento. Eso ya estando aquí en Chartres, justo la semana antes en la que preveían que iba a debutar, cuando estaba Chartres en segunda división.
Entonces, yo cuando llego aquí en verano voy a verle al hospital y evidentemente llega en septiembre, pues, bueno, habiendo recuperado 3 o 4 kilos de esos 20 que perdió, ¿no? Entonces, bueno, pues le metemos con el preparador físico un plan de trabajo muy progresivo, muy poco a poco para que pueda ir recuperando la forma. Realmente, físicamente, de aspecto, recupera los kilos, vuelve a coger los 100 kilos, pero motrizmente, evidentemente, con todo lo que había pasado, estaba muy lejos de poder volver a jugar al altísimo nivel. Entonces, bueno, pues yo le veía que él estaba sufriendo, tengo que agradecerle y sobre todo poner en valor su constancia y su trabajo. Es decir, nunca ha escatimado una sesión de trabajo físico cuando se le ha dicho hacer doble sesión, se ha esforzado, no se ha quejado nunca. Es un ejemplo en ese aspecto, pero he tenido la desgracia que con esta lesión pues no ha podido recuperar su alto nivel, ¿no? Bueno, como anécdota te diría que en las oficinas, aquí el personal administrativo del club decían, bueno, pero tan bueno era Wael, porque entonces les pones vídeos de Wael del 2015, 2016 o 2017, cuando estaba en el Barcelona, realmente decían, pero no es posible, ¿cómo puede ser que jugara a este nivel y está como está ahora, ¿no? Pues en este caso, pues esta dolencia física, esta enfermedad que ha tenido le ha llevado a esta situación. Ahora él está en Túnez porque se va a casar este verano. De momento está claro que para el alto nivel no tiene opción, pero yo espero y me encantaría que poco a poco, pues quizás en Túnez pueda volver a jugar con algún club y que poco a poco por lo menos pueda recuperar un poco las sensaciones de jugador de altísimo nivel, ¿no? Si es por trabajo y por constancia, tengo clarísimo que va a recuperar esos mínimos, pero sabéis que ha tenido unas ciertas daños colaterales, por decirlo así, la enfermedad que sufre, y evidentemente para el altísimo nivel, aunque ojalá sería una grandísima noticia, pero veo difícil que el bueno de Wael pueda volver. Bueno, pues nos vamos con Lorenzo Calonge del País. Don Lorenzo, buenos días. Buenos días a todos, buenos días a Xavi, a Toni. Bueno, a Xavi le quería transmitir. Quería preguntar por una reflexión que ha surgido estos días en otros encuentros con la federación sobre la posición que ocupaban en el campo cuando eran jugadores los que, más o menos en una época reciente, os habéis hecho entrenadores. Creo que era David Davis el que decía que, bueno, ocupaban, hablaba también por él, posiciones muy específicas en el campo que les permitía tener una visión más panorámica. Ambrose fue el que apuntó ese detalle, sí. Bueno, quería preguntar un poco por su reflexión, por esta reflexión, que nos contara él qué opina, él era portero, si eso ha influido en la visión que tiene el balonmano, si le ha empujado también a ser entrenador, y cómo está influyendo o ha influido en su carrera esta circunstancia. Y luego a Toni le quería preguntar por la Liga Francesa, que se ha convertido en una potencia económica en los últimos años. ¿Qué nos puede decir sobre el impacto económico que supongo que habrá, porque nadie va a quedar al margen de esto, allí en Francia, en la Liga? ¿Nos puede dar algún detalle, algún dato, algo que se esté comentando allí con los colegas? En fin, todo esto. Gracias. Muy bien. Hola, Lorenzo. Gracias por la pregunta. Pues, bueno, como tú bien has dicho, yo era portero, aparte, Toni lo sabe bien porque fue entrenador mío en Barcelona hace ya algunos años. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Ambrose. Yo te puedo decir que, por ejemplo, no es lo mismo ser central que ser portero. Cuando eres jugador, tú tienes una visión más parcial del juego, ¿no? Más cerrada, porque estás mucho más próximo a la defensa rival, ¿vale? Cuando eres portero y estás a 30 metros aproximadamente, 30, 28 metros de la defensa rival, tú tienes una visión mucho más panorámica, ves mucho más global del juego, ¿no? Entonces son visiones totalmente diferentes. Pero bueno, yo creo que eso no fue lo que me impulsó a ser entrenador. Yo a mí siempre el balonmano siempre ha sido mi pasión. Siempre he estado pues llevando desde pequeño en los campus, llevando equipos de chicos en Barcelona en diferentes escuelas, ¿vale? Incluso llevé el infantil del Fútbol Club Barcelona precisamente cuando estaba con Toni como entrenador. Yo estaba allí en el segundo equipo y estaba llevando el equipo infantil también. Y bueno, pues licenciado en INEF. Pues ha sido siempre mi vida el deporte y ha sido mi pasión.
Y bueno, yo creo que sí, pues quizá el hecho de ser portero me ha dado una visión más global del juego, pero no ha sido realmente lo que me ha impulsado a entrenar, sino lo que yo creo que como todos nosotros, a mí lo que me ha impulsado es mi pasión por nuestro deporte, que incluso que soy un afortunado porque me puedo dedicar a ello, pero que si no fuese así, estoy seguro que me dedicaría parte de mi vida o de mi tiempo a llevar a chicos o algún equipo en mi tiempo libre 100% seguro. Muy bien, hola Lorenzo. Bueno, evidentemente esta situación tendrá impacto en algunos clubes más que en otros, pero sin ningún tipo de duda sí que la habrá, ¿no? Nosotros aquí en Francia una cosa que realmente está muy bien es que todos los lunes desde el principio estamos haciendo reuniones con el Zoom, todos los entrenadores de la liga, o sea, los 14 entrenadores de la primera división, donde ponemos en común las situaciones que estamos viviendo cada uno en nuestros clubes, ¿no? Entonces hay representación de los entrenadores en la liga a la hora de negociar por los calendarios, a la hora de negociar por los temas salariales, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora lo que nos encontramos es que hay algunos clubes, sobre todo aquellos que dependen más del taquillaje, que dependen de las entradas, que eso sí que algunos están hablando ya de un 30, incluso un 30, 20, 30% de disminución del presupuesto. Claro, yo te puedo decir que nuestro presupuesto, que estaba en 3,3 aproximadamente, es el décimo de la liga, pero hay equipos como Montpellier o como Aix que van a 8, 9 millones de euros. Evidentemente, un 30% es muchísimo dinero. Hay que pensar que cada partido que dejan de organizar en casa pues les supone una pérdida muy importante. Pero eso me parece que va a ser igual en Alemania, ¿no? El otro día hablaba con Carlos Ortega y él me decía que muchos clubes en Alemania realmente lo van a pasar mal porque dependen mucho de este taquillaje, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, aquí lo que nos han... aquí hay que presentar durante el mes de mayo los presupuestos de la temporada siguiente, ¿vale? Está con la masa salarial exactamente para justificar cada club de dónde va a generar, qué coste va a tener y de dónde genera los recursos para poder justificar este presupuesto. Entonces, la liga lo tiene que aprobar. Pues lo que me parece que van a dejar hacer es que la gente pueda presentar presupuestos a 2 años vista, de forma que en la temporada que viene, en la siguiente, puedas amortizar entre las dos temporadas el déficit que te puede haber ocasionado este final de temporada o el que preveas que podamos tener al principio. Porque, claro, ahora mismo estamos hablando todos de que no tenemos ni idea cuándo vamos a empezar la liga. Se manejan varios calendarios y varios escenarios como en todas partes, ¿no? Tenemos el más optimista que dice que es a finales de septiembre hasta el más pesimista que dice que es en febrero. Y en cada uno de estos tipos estamos ya marcando las posibilidades de jugar partidos, si se va a jugar Copa o no se va a jugar Copa. Y ya está claro que la Copa de la Liga, que vendría a ser como la Copa Sobal, que se juega en España, pero que se juega todos contra todos, es como una segunda Copa del Rey, este año ya la han anulado. Y entonces la Copa de Francia dicen que se va a jugar, sí o no, en función de cómo quede el tema del calendario, si habrá fechas o no habrá fechas. Está claro que la EHF ha enviado ya de que, por ejemplo, en septiembre los clubes que juegan Champions van a tener 3 jornadas. Nosotros estábamos planteando la posibilidad de jugar una especie de torneo warm-up, de como torneo calentamiento, que sería como esta Copa de Francia, jugarla en formato de 4 sedes, 4 equipos en cada sede, de jugar así durante todo el mes de septiembre, porque eso ya también facilitaría que todos jugáramos partidos amistosos. Pero como la EHF ha mandado este calendario, pues ahora esto ha quedado un poco en stand-by, ¿no? Pero lo que queda claro es que aquellos clubes que dependían muchísimo del tema taquillaje les va a suponer una disminución del presupuesto importante. Y en algunos casos, algunos compañeros sí que han comentado ya que los presidentes de los clubes están hablando pues de esas rebajas de 10, están hablando aproximadamente, si no recuerdo mal, de un 10% sobre los primeros 5.000, un 20% sobre entre 5 y 10 y un 30% los que estén más allá de 10.000 euros, ¿no? Pero bueno, es una cosa que no está aprobada todavía. Sí que han dicho evidentemente que va a haber una mayor flexibilidad de todos los convenios. Aquí en Francia sabéis que está todo muy organizado, muy reglado. Entonces, los convenios laborales de los jugadores o de los entrenadores realmente sirven para marcar muy mucho incluso. Yo recuerdo el otro día que el director, digamos,
del club, el presidente, perdón, ejecutivo del club, me pedía exactamente cuántos días de vacaciones habíamos hecho durante la temporada, porque necesitan contabilizar de que ningún jugador pueda denunciar, oye, que hemos hecho un día menos de lo que tenemos que hacer, porque si es así, si hay y se falla a favor de este jugador, estás obligado a pagar, me parece que es el 200% de lo que le tocaba por salario de ese día. Es decir, hay una serie de pautas muy estipuladas y evidentemente sí que han dicho que va a haber una mayor flexibilidad para la temporada que viene, pero sin ningún tipo de duda el impacto económico para muchos clubes va a ser importante. Lo comentaba también tanto Antonio Carlos como el propio Talán el pasado lunes, que es cierto que los equipos que dependan mucho del ticketing van a tener un mordisco importante en la parte presupuestaria. Enrique Ojeda, Diario AS, buenos días. Hola, buenos días a mis compañeros y a nuestros dos invitados de hoy. Bueno, a estas alturas ya habéis preguntado más o menos todo lo que yo quería saber, pero siempre hay alguna cosa nueva. Yo hay una cosa que no entiendo, y os lo pregunto a los dos, esa necesidad de alternar muchas veces banquillo de club y selección, como si, bueno, casi fuese necesidad. Yo no sé si es una necesidad económica porque pagan poco los clubes o por estar más al día, como decía Juan Carlos Pastor en el 2006, ¿no? Que él decía que prefería estar en un club y en la selección porque así trabajaba todos los días. Eso para los dos. Y también para los dos, quería saber qué importancia tiene los agentes que estáis trabajando ahora con entrenadores españoles en la buena situación del entrenador español en el mundo. O sea, aparte de los éxitos de la selección, también es el trabajo de ese personaje. Hola, Enrique. Gracias. Bueno, a ver, yo creo que el hecho de alternar... Yo tuve la fortuna de alternar en el 2016-2017, club con selección, mi primera experiencia y de momento mi única experiencia con la selección. Sí que es verdad que, bueno, pues relativamente joven, lo pillas con energía, con muchas ganas. Aparte fue una temporada muy loca, donde, bueno, ahora sí que se habla mucho del calendario del año que viene, pero en esa época nosotros, por ejemplo, jugábamos Ceja, Liga y Champions, con lo cual jugamos 70 partidos en una temporada, más los 21 que jugué con la selección, pues fueron 91 partidos en una temporada que en mi caso yo estuve, ¿no? A ver, yo honestamente... Yo no le veo ningún problema en el hecho de alternar. Es más, yo lo veo positivo, ¿no? Yo el hecho de estar al día, de que es totalmente diferente el entrenar a una selección que a un club. En la selección no hay tiempo para entrenar y es muchísimo más sencillo lo que es el preparar los partidos, ¿vale? Básicamente porque como tú no tienes tiempo de entrenar, ni los otros entrenadores tampoco, pues los equipos o las selecciones, el juego es bastante más simple que en los clubes. Luego hay selecciones, cierto es, por ejemplo, en el caso de la selección española, donde la riqueza táctica es muy grande y el grueso del grupo es el mismo, donde la variedad táctica es muy grande y se puede asemejar más a la variedad que pueda haber en un club, pero en la inmensa mayoría de las selecciones hay muy poquita variedad, pero básicamente porque es que no hay tiempo para trabajar, con lo cual yo no le veo ningún problema. Por otra parte, es totalmente diferente según el trabajo que se tenga que hacer en la federación, ¿no? Si haces un trabajo como el de Jordi, donde aparte él hace un trabajo con los chicos de dirección técnica, con los jóvenes, formación de entrenadores, de promoción, de que sigue y va a todos lados y tal, claro, evidentemente eso es imposible compaginar una selección con un club. En mi caso, al ser contrato corto que tuve con la Federación Húngara, estuve un año y medio aproximadamente. Claro, yo no me encargaba de eso. Yo iba a los torneos, ¿vale? Que fue la clasificación para el Mundial. Luego se extendió el contrato hasta el Mundial de Francia. Después del contrato de Francia, del Mundial de Francia, se extendió hasta la clasificación del Europeo de Croacia. Y luego ahí ya pues se acabó mi relación con la Federación Húngara. Quiero decir que al final yo lo que tenía que hacer era preparar los campeonatos, era un trabajo a corto plazo, con lo cual yo creo que fue un trabajo que pude realizar
perfectamente sin ningún problema, y creo que fue muy positivo pues para conocer mejor el mercado, para conocer mejor los rivales. De hecho, yo creo que la Federación se aprovechó de mi conocimiento del mercado, de los jugadores y de los entrenadores rivales, y a la vez yo creo que desde el club se aprovechó pues para coger esa experiencia que a lo mejor pues yo en ese momento pues no tenía excesivamente. Y finalmente, la otra pregunta que dices respecto a los agentes, pues bueno, yo creo que sí, que evidentemente los representantes españoles son importantes, pero que también yo creo que cada vez... Yo por ejemplo, yo trabajo con un agente que es extranjero, con lo cual, pues bueno, yo creo que al final ahora mismo está esto muy globalizado y no todos los jugadores españoles tienen representantes españoles y no todos los representantes... Y no todos los entrenadores tampoco tienen representantes españoles. O sea que yo creo que la relación al final es buena con la inmensa mayoría de los representantes y tampoco le veo una influencia. Más al principio, le veo más una influencia más al principio de esta nueva oleada que hubo que actualmente. Muchas gracias. Hola, Enrique. Bueno, yo comparto al 100% lo que decía Saba con el tema de club, compaginar club y selección. Yo creo que el trabajo es muy diferente y en este caso, y hablo personalmente, evidentemente, otros tendrán sus motivos. A mí el hecho de poder estar en una selección me permite también estar en competiciones de altísimo nivel, ¿no? El hecho de disputar un mundial o aunque sea un campeonato de África, pero situaciones como las que se viven en un mundial o tener la oportunidad de ir a unos Juegos Olímpicos, todo el mundo que lo ha vivido dice que es algo que es inigualable. Ni una Final Four me han llegado a comentar. Xavi ha estado allí, lo puede confirmar, si es el caso. Pero yo creo que también, como él bien decía, nos permite estar más al día, como dijo también Pastor. Quieras o no, cuando, en mi caso, al estar solo con un club que juega una competición o competición locales, como son la Liga Francesa o la Copa Francesa, el poder acceder a competiciones de alto rendimiento donde te encuentras equipos, jugadores de otros sitios, sin duda también te da un aprendizaje, ¿no? Es decir, yo creo que es al contrario, más allá del trabajo que te conlleva, pero que es un trabajo diario, que es lo mismo que estamos haciendo con el club, de seguimiento, de preparación de los equipos y demás, estamos hablando de un momento muy, muy puntual. Lo que sí que es cierto es que te quita tiempo de descanso. Por ejemplo, en Navidades, cuando todo el mundo hay el parón en enero, que tiene mínimo 2 semanas o un poquito más de tiempo de descanso, tú, si estás en una selección, sabes que vas a tener 3 días de vacaciones. Yo pongo como ejemplo, y agradecer de aquí a mi familia, que llevamos varios años celebrando las Navidades el 22 de diciembre o el 21 de diciembre, porque evidentemente en Túnez no celebran Navidad, con lo cual el 24 empezábamos a entrenar siempre, ¿no? Ahora con los serbios, como ellos celebran las Navidades en... el 6 de enero, me parece, si es para ellos la Navidad, igual lo retrasamos un poco, pero bueno, evidentemente te quita tiempo de descanso, pero por lo demás no veo ningún inconveniente, sino al contrario, porque ahora mismo, pues preparando todo el tema con la selección serbia, pues he visto los partidos con más detalle de lo que veo habitualmente de la selección serbia, incluso de la selección junior cuando jugó el Mundial Junior en España en el 19, bueno, y hay ciertos jugadores que realmente ya no solo para el equipo serbio, sino también para mi club o para otros entrenadores, que siempre entre nosotros, yo creo que una de las grandes cosas de los entrenadores españoles es que estamos constantemente en contacto y es habitual que alguien te llame para preguntarte por un jugador, pues puedes ayudar y puedes facilitar que este jugador esté en un sitio donde consideres que va a trabajar bien, ¿no? Y por referente a los agentes, yo sí que les doy importancia y creo que tener un buen agente, sin duda, facilita mucho las cosas, no solo simplemente a la hora de encontrar un buen club, sino también a la hora de negociar, porque te ahorras mucho desgaste. Es decir, como en todas las profesiones, cuando tú llegas a un sitio, pues se produce la oferta, la demanda, y hay que llegar a un punto de intermedio, ¿no? Entonces, que toda esta situación te la lleve a alguien de confianza, que sabes que va a mirar lo mejor para ti, es sin duda, para mí, me da mucha tranquilidad. Y bueno, te pongo el caso ahora con Serbia. A mí me llamó directamente Dragan Skrivic, que como sabéis es el vicepresidente de la Federación Serbia. Me llamó ya en el 2018, justo habíamos ganado el campeonato de África con Túnez. En ese momento, pues llevaba 6 meses en Túnez, dijimos que no. Y ahora este año, cuando volvió a llamar,
bueno, pues después de intercambiar varias veces, cuando ya querían hablar un poco más en serio, pues le dije, oye, mira, si no os importa, lo habláis con mi agente, que con el caso de Xavi también es un extranjero, no es un agente español. Y bueno, fue el que se encargó de llevar la negociación con ellos, porque ellos también, yo creo que los agentes tienen una visión más holística, más general de todo el mercado, saben exactamente cómo están las situaciones. Y en mi caso, que bueno, yo estoy muy contento con él, también tiene la experiencia y sin duda hasta ahora todo lo que me ha aconsejado y todo lo que me ha dicho, pues ha sido un positivo. Bueno, pues vamos a cerrar la ronda de preguntas de los medios de comunicación con otra debutante, que la hemos dejado para el final, pero ya sabéis que esto es puro sorteo. O sea, que es lo que ha tocado. Irati Vidal, del Periódico de Cataluña. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, primero quería... Bienvenida. Eso, quería dar las gracias por invitarme aquí. Mi pregunta para Xavi es, en Polonia ya han vuelto los entrenamientos, en estos entrenamientos un poco diferentes, y es cómo se prepara la temporada que viene sin saber muy bien cómo y cuándo va a empezar, sabiendo cómo estáis entrenando ahora y también teniendo en cuenta la carga internacional que va a haber con el Mundial, Preolímpico y Olimpiadas. Y para Toni, bueno, primero felicitarle por ese puesto en Serbia. Y hablando un poco de lo que estábamos hablando aquí, de la moda de los entrenadores españoles, quería preguntarle si crees que muchos clubes o selecciones ya dan por hecho apostamos por un español porque es sinónimo de éxito, y si crees que puede ser un error. Y también si nos podías explicar un poco tu experiencia en Irlanda, porque no solo las grandes selecciones y clubes, sino países que quieren igual un poco crecer en el balonmano apuestan por gente de aquí. Gracias, era a ti. Hola, Irati, gracias. Barris, a ver, nosotros aquí en Polonia tenemos una gran ventaja, que bueno, la fecha, nosotros sabemos cuándo vamos a empezar la competición, al menos hay una fecha teórica. Estamos teniendo problemas con la conexión ahora. A ver, ahora. ¿Me escuchas? Ahora sí. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora, vale. Vale, perfecto. Hola, Irati. Mira, te comentaba que nosotros aquí en Polonia sí que hay una fecha de inicio, al menos una fecha teórica, para empezar la Superliga, con lo cual eso facilita muchísimo todo lo que es el trabajo de preparación del equipo, ¿no? Para empezar la pretemporada y demás. El hecho de que actualmente, por ejemplo, las instalaciones estén abiertas, pues nos permite el poder entrenar y que este periodo de pausa no sea tan grande, no sea de 4 meses debido a, pues bueno, pues al coronavirus. Nosotros entrenamos con la intención de simplemente de no estar tanto tiempo parado, de tener la sensación del balón y más que nada por prevención de lesiones, más que por estar preparando al equipo para el año que viene o para competir, porque evidentemente la competición se ha acabado. Y bueno, sabemos que la próxima pretemporada va a ser complicada, pues más que nada porque no tenemos experiencias previas de tanto tiempo de parón, pero pensamos que lo que estamos haciendo es lo adecuado y lo correcto. Gracias. Hola, Irati, ¿qué tal? Bueno, respecto a si es positivo o negativa esta moda de entrenadores españoles, yo creo que es positivo para los entrenadores españoles. Que tengan más opciones y que tengan puertas abiertas es positivo. Después, como siempre, cada uno tiene que ganarse el puesto, es decir, que de entrada haya mayor predisposición o que haya mayor facilidad a que te contraten, yo creo eso que sin ningún tipo de duda, todos los entrenadores que nos dedicamos a esto, estamos súper agradecidos de los éxitos de la gente que ha estado antes que nosotros y que nos ha permitido tener esta opción, ¿no? Pero no conozco a nadie que si una vez llega, se le ha abierto la oportunidad, tenga la oportunidad, si no demuestra que vale para ello, permanezca más de un año en un banquillo, ¿no? Y a veces, sin duda, gente con muchísimo valor, pues por diferentes motivos, que muchas veces no son solamente deportivos, no han podido llevar a cabo el proyecto que tenían que llegar a cabo. Así que, sin ningún tipo de duda, yo creo que la moda de entrenadores españoles es algo que nos beneficia
creo que los grandes éxitos de los entrenadores, tanto a nivel de selecciones como a nivel de club, es una cosa que nos sigue beneficiando, pero que después cada uno tenemos que ser capaces de demostrar que merecemos esa confianza allí donde estamos. Y luego la experiencia de Irlanda, pues eso hace ya mucho, hace un par de días lo hablaba con un jugador de la selección, que me felicitó por el tema de Serva y dice, me parece increíble que estuvieras entrenándonos a nosotros hace unos años, ¿no? Pues bueno, eso fue una de estas cosas en el año ya 2012, a través de Xavi O'Callaghan, que todos lo conocéis, evidentemente, que tiene ascendencia irlandesa, pues vino la selección irlandesa a hacer como un stage a Barcelona y en ese momento estaban buscando a alguien, pues lo mismo, que les ayudara a desarrollar y demás. Yo en ese momento estaba entrenando en el Barça B, era la época de Rodrigo Corrales, Gonzalo Pérez de Vargas, Aitor Ariño, David Balaguer, etcétera, etcétera, Álvaro Ruiz, evidentemente, pues esta segunda época ya no era la época de Xavi Sabaté, el Barça B, sino que era la siguiente. Ya. Y bueno, me pareció una cosa muy interesante porque yo lo vi como una oportunidad básicamente por una cosa, para mejorar mi inglés. Y así lo hice. Así que durante un año fue un poco duro porque cada fin de semana que jugábamos en casa, el partido era el sábado, pues el domingo cogí un avión, me iba para Irlanda, entrenábamos domingo mañana y tarde, entrenábamos lunes mañana y tarde y el martes por la mañana cogía un avión a las 5 de la mañana y a las 8 estaba en la oficina en el Barça y continuaba mi sesión y así continuaba toda la temporada. Y fue un año duro, pero que después viéndolo con perspectiva, más allá del hecho de jugar competiciones que bueno, fueron interesantes, como el hecho de jugar a Israel y demás, fue sobre todo pues, desde un punto de vista de mejora personal y de capacitación personal, pues el tener la posibilidad de estar realmente inmerso en un ambiente inglés 24 horas sobre 24 horas y sin duda eso me facilitó después el trabajo en Qatar. El hecho de irme a Qatar con ya la confianza de saber que vamos a hablar en inglés, sé que no voy a tener ningún problema y que el idioma no va a ser un hándicap a la hora de entrenar al equipo. Gracias. Bueno, pues después de este repaso, Pablo Lozano, compañero de la Real Federación Española de Balonmano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué nos dicen nuestros seguidores en redes sociales? Porque seguro que tienen alguna preguntilla para nuestros dos técnicos de excepción en el día de hoy. Pues sí, como siempre, recogiendo un poco las preguntas que tienen los seguidores en los perfiles sociales, me he quedado con dos preguntas. La primera para Xavi. ¿Va a ser la primera experiencia fuera de España para David Fernández y para Abel Sergio, dos jugadores que han estado en la órbita de la selección española últimamente y que van a compartir, no tanto a Abel, porque no es pivote, pero David Fernández sí, con Mirza Terzic, que va a estar el año que viene en el Wisla, y con Higrópulo, dos jugadores que son veteranos de guerra, que están curtidos en mil batallas. ¿Qué les va a suponer a Abel y a David compartir entrenamientos y partidos con estos dos jugadores? Y para Tony, pregunta a Aleix Pérez, que ¿quién crees que va a sufrir más las consecuencias del COVID? ¿Los equipos grandes tipo PSG, Veszprém, Barça o equipos de clase media, baja de las grandes ligas europeas? Vale, bueno, pues mira, te respondo muy fácilmente. Yo creo que el hecho de compartir vestuario y pista con Terzic y en este caso también con Higrópulo, o podría ser el caso de jugadores más veteranos que tienen muchísima experiencia, que están curtidos en mil y una batallas y jugadores de una calidad tremenda, pues lo único que trae son cosas positivas, ¿no? Yo creo que, aparte, en el caso de tanto de Higrópulo como de Terzic, que son unos profesionales y unas personas sensacionales, son jugadores que les van a ayudar a crecer, ¿no? No son estos jugadores egoístas que lo que quieren es jugar y que no se alegran por el compañero cuando el otro lo hace bien. Al contrario, son de ese tipo de jugadores que siempre les van a ayudar a mejorar y que si ellos no juegan y juega Abel y juega David y lo hacen bien y lo hacen mejor y el equipo gana y eso va en beneficio del equipo, se van a alegrar como si ellos mismos estuviesen jugando. Con lo cual yo creo que van a salir altamente reforzados y de hecho pues un poco a la hora de confeccionar la plantilla pues también buscamos esas cosas.
Bueno, pues un saludo desde aquí ya para Aleix. Yo creo que las consecuencias va a depender más, no de si es un club grande o un club medio, sino que va a depender de cómo lo tengan estructurado, si depende de dónde proceden tus ingresos. Aquellos clubes, como hemos comentado anteriormente, aquellos clubes que dependan mucho del taquillaje van a sufrir más que aquellos clubes que tengan sponsors solventes, como pues es el caso de Saba en Plock o otros clubes, ¿no? Evidentemente, todo el mundo va a tener que hacer ciertos reajustes. Eso va a conllevar, eso va a llevar que algunos equipos quizás tengan que liberar algunas fichas. Otra de las cosas que se debatía aquí en Francia es de que permitir que los clubes pudieran tener alguna licencia menos de la que tenían este año de jugadores profesionales, porque estaba obligado, había obligatoriedad de haber 14 fichas, igual decían que reducían a alguna, no se sabe todavía. Pero sin duda, yo creo que más que ser un equipo grande o un equipo pequeño, va a depender, tu presupuesto depende de las entradas o no. No sé en qué medida el club como París depende de su presupuesto de las entradas, pero dudo que sea un tema muy, muy importante, sino que dependerá de la solvencia de los sponsors y de cómo ha afectado a estos sponsors, evidentemente, la situación, ¿no? Porque si hay empresas que estaban dando un dinero y, evidentemente, ahora con la situación del COVID-19 han reducido sus ingresos, pues probablemente también reducirán en parte ese gasto o esa inversión que tenían en el club deportivo en cuestión. Pues, amigos todos, ha sido un auténtico placer contar con todos vosotros esta mañana aquí, en este séptimo encuentro de la Real Federación Española de Balonmano, para hablar de nuestros entrenadores de moda. Me vais a dejar que haga tres reflexiones muy rápidas de lo que he escuchado, porque creo que, no sé si es un verdadero resumen, pero sí que por lo menos identifica mucho el perfil de estas charlas, ¿no? En primer lugar, una frase que ha dicho Xavi, que creo que también resume el sentir de lo que está ocurriendo en el mundo, no solamente del balonmano, sino en el mundo a nivel global, que es que todas las decisiones, evidentemente, no van a poder contentar a todos. Dice, no van a poder contentar a todos. Me quedo también con la frase que ha dicho Toni, de que los entrenadores españoles son muy valorados porque son muy detallistas, lo cual demuestra, obviamente, la profesionalidad. Y eso yo creo que redunda en esa marca España de entrenadores españoles. Y desearos toda la suerte del mundo en vuestros proyectos, tanto en el Visla como en el Sartre y en la selección serbia. Y sobre todo agradecer a nuestros compañeros de los medios de comunicación, a Javier Romano, Javier Villanueva, Ferran Tuñón, Ángel Cárceles, Toni López, Lluís Carles Pérez, Lorenzo Calonge, Enrique Ojeda e Irati Vidal. Gracias de verdad, ha sido un placer. Xavi Sabaté y Toni Girona, enriqueciéndonos como siempre, un auténtico orgullo poder contar con este gran lujo de entrenadores españoles. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Por cierto, el próximo lunes que tendremos una mixta, porque vamos a tener a uno de los clásicos de nuestros banquillos, a Zupo Xwain, el seleccionador de Emiratos, y a Jorge Dueñas, que con las guerreras yo creo que fue uno de los grandes gérmenes del balonmano femenino y que actualmente, como todos bien sabéis, se encuentra dirigiendo a la selección de Brasil. Repito, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por vuestra participación, ha sido un auténtico orgullo como todos los días y hasta la próxima. Un saludo. Gracias. Chao.